como canto, a Hollywood llegamos con los... ¡Hola a todos! ¿Pueden creerlo? ¡Sí! ¡Finalmente llegó la película de Yo-Kai Watch! ¡Oigan! ¡Soy la estrella! ¡Oye, Banyan! ¡Eso fue mejor que los fuegos artificiales! ¡Nunca había visto a un gato volar tan alto! ¡Bienvenidos a todos! Antes de que empiece la película, tengo algo importante que anunciar. ¡Olvídenlo! ¡Oh, mis remolinos! Creo que esos camiones deberían calmarse. ¡Oh! ¡Ojalá les guste la película! Como ya deben saber, los yokais nos rodean. Pero son invisibles para todos. Para todos, excepto para un niño común en este pueblo común. Espera, muy rápido. Eso está mejor. Pero ¿qué sucedería si este niño dejase de ver a los yokais? ¿Qué pasaría si la historia del reloj yokai fuese reescrita? Podría decírselos ahora, pero si lo hiciera, dejarían de ver la película. Oigan, chicos, ¿acaso escucharon sobre todas las cosas muy, muy extrañas que están sucediendo en toda la ciudad? ¿De qué hablas? No escuché nada, Dudu. ¿Qué tan extrañas? ¿Qué clase de cosas? Parece que las cosas raras y aleatorias son cada vez más grandes. Amigo, tan solo mira el tamaño de esa col. Pero yo odio la col. Ese no es el punto. ¡Oh! Oigan, ¿qué tal si hay una fuerza invisible que cambia todo? ¿Cómo un... ¿Yokai? ¿Yokai? Quizás los yokais hacen que pasen cosas extrañas. ¡Basta, oso! Creo que solo intentas que Eduardo se sienta bien. Sí, tienes razón, Nate. ¿Realmente no crees en los yokais, verdad, Eduardo? No, eso sería tonto. ¡Qué bueno! Significa que tu cerebro funciona. Vaya, gracias, doctor. Bueno, nos vamos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Katie! Esperen, ¿olvidé algo en la escuela? ¿Pasé algo importante por alto? Seguro no. ¡Déjenme de aquí! Muchas gracias. ¡La pesca del día! ¡Lo envolveré para usted! ¿Qué está pasando? No puedo creerlo. Es un yokai de verdad. Es increíble, te ves igual a él. ¿Yo qué? Estará tan feliz. Finalmente pude hallar a su confiable compañero. Te llamaré Golpe Audaz. ¿Audaz? Yo no. Debemos hablar. ¡Golpe Audaz! ¡Espérame! ¡Yo no soy Golpe Audaz! Pero eres una persona que puede hacerse amigo de un yokai. ¿Amigo? ¿De qué estás hablando? Al parecer ya lo has olvidado todo, pequeño. ¿Qué? Tendré que recordártelo. ¡Ah! ¡Mira!
por favor, repite lo que yo digo. Los yokais son reales. ¡Los yokais son reales! ¡Los yokais son reales! Espera un momento. ¡Los yokais son reales! ¡Hola, Nate! ¡Nate! ¡Nate! ¡Whisper! ¡Jibanyan! ¡Oye! ¡Oye! ¡Reloj yokai! Me dio algo raro un día. Un yokai era Whisper y él nada sabía. Los yokai son seres que nadie puede ver. Causan problemas, te van a sorprender. Whisper le dio a Nate un reloj especial, algo que muestra que hacen los yokais. Nate vio su mundo y a todos en él, hasta un gato holgazán que lo hace enloquecer. Un reloj yokai, con él va a formar un escuadrón. Su ayuda ofreció, amigos nuevos conoció, y así pudo ganar las medallas del reloj. Tiene un reloj yokai, tiene un reloj yokai. Su ayuda ofreció, amigos nuevos conoció, y así pudo ganar las medallas del reloj yokai. Yokai Watch, la película. ¿Cómo me pude olvidar de que los yokais son reales? Imaginé que yo sería toda la prueba necesaria. ¡Whisper! ¡Whisper, estás aquí! ¡Whisper! Ay, ya sé, seguramente te tenga miedo. Le teme a muchas cosas el poco fiable, poco útil y asustadizo Whisper. Eso fue malvado, ¿ah? ¿Sabes, Nate? Las palabras lastiman y no se olvidan. ¡Ah! ¡Hey, Whisper! ¿Sí? ¿Qué sucede? Amigo, tenemos problemas y no hablo solo del gato flotante. Parece que olvidé todo sobre los yokais. ¡Qué extraño! Alguna fuerza poderosa está generando algo misterioso. ¿Quién sabe por qué haría algo así? Así que no tienes la menor idea. ¡Eso no es cierto! ¡Sé que gran yokai! ¡Un gato grande! ¿En serio? ¿Eso es todo? Déjame terminar. Su nombre es Meganian, pero no tengo mucha más información. ¡Ay, ay, ay, Nathan! ¿Qué sucede? Es que... tienes la cabeza muy grande. ¿Ah, sí? Pues tú pareces un huevo con cola. Eso no fue un insulto. Tu cabeza realmente está muy grande. ¡Ah! ¡Y pesa una tonelada! ¡Resiste, Nate! ¡Te quitaré esta energía yokai de encima! ¡Meganian! ¡Eres mega molesto! ¡Invocaré ayuda! ¿Dónde está? ¿Dónde está el reloj yokai? ¿Pero qué? ¿Sabes sobre el reloj? ¡Nunca me lo quito! ¡Esto es extraño! ¿Estás diciendo que realmente sabes todo sobre el reloj yokai? ¿Eso significa que puedes invocar a un yokai? ¡Claro que sí! Bueno, entonces si invocas a un yokai, sabré que todo está bien y me marcharé pacíficamente. ¿No ves que sin el reloj no puedo invocar ningún yokai? Afortunadamente, Nate, tengo un plan que salvará el día. ¿Ah? Es la mejor idea que tuve en toda la tarde. Estamos condenados. ¡Meganian! ¡De pie mientras invoco a mi amigo yokai Jibanyan! Soy muy grande para ponerme de pie. ¡Ven aquí, amigo! ¡Invoco a Jibanyan! ¡Medalla yokai! ¡Haz lo tuyo! ¡Soy yo, Jibanyan! ¿Alguien me llamó? ¿Eh? ¡Jibanyan! ¿Qué haces aquí? ¡Vine a ver las cosas gigantes! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Estamos tratando de engañar al gato gigante! No puedo creerlo. Sí puedes invocar a un yokai. En verdad sí que eres increíble, golpe audaz. No, no, Meganian. No soy quien crees que soy. Mi nombre es Nathan Adams. ¿Nathan Adams? Es mejor de lo que esperaba. Eres más importante que golpe audaz. Quizás seas la persona que salve el mundo. Eso es una locura. Escucha bien, el mundo está en serios problemas. Hay fuerzas aquí afuera. ¡Oh! ¡Ay, Nate!
Clayton, Jibanyan, miren en el cielo, son muchos. ¡Están en todas partes! No hay nada ahí arriba. Asegúrate de abrir los ojos. Tan solo uno puede causar problemas, pero ¿tantos? Apenas puedo verlos. Si tan solo tuviera mi reloj Yokai. Deben ser detenidos. O si no, ella se apoderará y va a destruir el mundo por completo. ¿Ella? Hay solo una manera de hacerlo. Solo puedes detenerlo si ayudas a mi amigo humano. Eres el único que puede hacerlo. ¿Qué son? De acuerdo a la tableta Yokai, veamos. El que hizo esto definitivamente es un villano. ¿Tuviste que buscar eso? Jibanyan, por favor, encárgate de ellos. ¿En serio? Eres nuestra única esperanza. Sé que puedes. ¡Claro que puedo! ¡Bueno, aquí voy! ¡Ah! ¡Es hora de que sientan las patitas de... ¡Jibanyan! ¡Ahora me enojé! ¡Es hora de que sientan las patitas! ¡Oh! ¡Esa vez rebotó más alto! ¡Estas cosas! ¡Atacan antes de que pueda nombrar su movimiento característico! ¡Eso viola las reglas de batalla, Yokai! ¡Odio cuando pelean sucio! Si tuviera mi reloj Yokai, invocaría más Yokais para patearles el trasero. ¿Quiénes son? Hicimos desaparecer tu reloj, Yokai. Y pronto veremos cómo desaparece todo lo que más quieres. Vaya, ¿quiénes son esos viejos raros? Hace un tiempo que no vamos a ver a tu abuela. Es así que fue una gran idea, Nathan. ¿Cómo se te ocurrió? No lo sé, solo quería verla. ¿El mundo está en peligro y tú visitas a tu abuela? Es que... recordé una leyenda que mi abuela me había contado sobre un gato gigante que fue visto en su pueblo natal. ¿Y crees que Meganyan podría ser ese gato gigante? Sí. Las cosas serían mucho más fáciles si tuviera el reloj Yokai. Pero debemos salvar al mundo y nuestra única pista es un Yokai que desapareció. ¡Ay! ¿Qué sucede, Nate? Nada, solo un calvo. ¡Papá, vamos! ¡Apresúrense! Mamá, te ves genial. ¿Cómo estás, Lucy? Oh, un poco más vieja, pero bien. Creo que hay algo aquí. Bueno, hay una casa. Fuera de eso no hay nada. Vamos, les daré algo para comer. Vaya, tu abuelo se parece mucho a ti, Nate. Ah, ese es el abuelo Nathaniel. Nunca lo conocí, pero me llamaron así por él. Y eres igual a él. Disculpa, abuela, estaba hablando solo. Él también lo hacía. Te ves igual a tu abuelo cuando tenía tu edad.
¿Lo conocías entonces? Oh, sí, Nathaniel y yo éramos mejores amigos, aunque él tenía sus secretos. ¿Qué clase de secretos? Verás. Oh, no fue nada. Será mejor que limpie. Algo se esconde aquí. ¿Viste eso? Yo veo todo. No estamos solos. ¿Y si nos siguieron? Es solo tu imaginación. No hay nada aquí, Jibanyan. Necesito ir a ver algo. ¡Ya regreso! ¿Dónde está? ¡Corrimos tanto para nada! O quizás... ¿entró aquí? O quizás se trataba de una inofensiva ardilla. Verifiquémoslo de todos modos. Estás desperdiciando tiempo y energía. Eso no es una ardilla. ¿Cómo entraste aquí? ¿Realmente creciste más? Estoy totalmente atascado. ¿Podrían considerar ayudar a este humilde yokai? ¿Estás bromeando? Nathan, si queremos salvar al mundo, vamos a necesitar su ayuda. ¡No se mueve! ¡Y sigue! ¿Cómo fue que entraste ahí? ¡Estás más grande que nunca! Así es. Para controlar mi energía, yokai, tengo que utilizar un corcho. ¡Es una locura! ¡Ay, no! ¡Está diciendo la verdad! ¡Imposible! Estoy muy hinchado. ¿Pueden quitármelo? Yo no quiero hacerlo. Jibanyan lo hará. ¡Ay! ¡Un mayordomo yokai no lidia contra cero yokai! Me deben una. ¿Qué tan malo puede ser? ¡No! ¡La energía yokai está saliendo! ¡Eso no es todo lo que está saliendo! Eso está mucho mejor. Podría irse volando. Yo me encargo. Me regresaron a la normalidad. Ya no eres más Mega. Yo soy Levinian. ¿Qué era todo eso de Meganian? Si prestan atención, yo se los explicaré. Estuve buscando durante mucho tiempo a la persona que pudiese ayudar a mi amigo. Necesitaba un compañero para ayudarlo en su batalla. Busqué durante una semana, un mes, un año. Y así pasaron 60 años de búsqueda. Dormí durante décadas. Y cuando desperté, era Meganian. ¿Buscabas mientras dormías? ¿Y me dicen holgazán a mí? Al tapar y ahorrar mi energía yokai, pude crear un doble incansable para recorrer el mundo. ¡Y ahora te he hallado! ¿Eso significa que te marcharás? Levinian es un yokai flotante. Puede alejarse flotando en cualquier momento. En un momento está aquí y el siguiente...
Ya se fue. ¡No esta vez! ¡Escucha, golpe audaz! Mi nombre es Nathan. Esto es el destino, Nathan. Ahora puedes unirte a mi amigo y enfrentarte a los maléficos. ¿Ah? ¿Los maléficos? ¿Esas cosas de antes? Se ven fuertes y sin mi reloj yokai, no puedo verlos. El amigo del que te hablo está construyendo un dispositivo que te ayudará a ver a todos los yokais. ¿Ah? Eso podría cambiar la historia. ¿Quién es él? Bueno, se los diré. El nombre de mi amigo es... Pero todavía no lo dije. ¡Mala coordinación! ¡Deja de adelantarte! El suspenso me está matando. ¿Y? El nombre de mi amigo es... ¡No puede ser! ¿Y ahora quién se adelantó? Eso fue muy embarazoso. Estoy avergonzado, perdón. Bueno, ya basta. Mi amigo es... ¡Ni más ni menos que el padre de tu padre! ¿Entonces tu amigo es mi abuelo? Sí. Nathaniel Adams. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Qué peña que desperdiciaras tu reacción! ¿Podrías hablarme un poco de...? Mira esto. Este es tan solo uno de los libros que llenó con algunas de sus ideas creativas. Oigan, es el reloj yokai. Así es, fue tu abuelo quien lo creó. ¿En serio? Pero dice que lo hicieron elfos relojeros. Tal vez fue así, pero fue Nathaniel quien creó el prototipo del reloj. Sin embargo, los maléficos regresaron en el tiempo para cambiar la historia. Y ahora es como si el reloj yokai nunca hubiera existido. Debemos derrotar a los maléficos para traerte de regreso el reloj yokai. El único modo de hacerlo es que trabajes con Nathaniel. Me gustaría, pero hay un problema. Mi abuelo Nathaniel murió hace ya mucho, mucho tiempo. Supongo que entonces se acabará el mundo. No, no digas eso. ¿No? ¡Es hora de que nosotros hagamos un viaje al pasado! ¿Un viaje al pasado? ¡Pensé que hacer eso era imposible! ¡Ja! ¡No lo es con esto! ¡Contemplen la roca del rebobinado! Sí. Allí no vamos a entrar todos. Estoy preparado. Y yo estoy listo. ¿Crees que habrá conexión a internet? Muy bien, ahora súbanse todos. ¿Como una alfombra mágica? ¿Están listos? ¡Oh, sí! Muy bien, Roca del Tiempo. Comencemos ahora. ¡Roca! ¡Tiempo! ¡Rebo! ¡Vina! ¡El tiempo! ¡Cracalaca! ¡Pum, pum! ¿Conozco este lugar? Sí, es el mismo lugar, pero 60 años antes. ¿Estás seguro? Yo no veo que nada haya cambiado. Yo conozco este lugar y conozco muy bien esta época. ¡Oigan, están aplastándome! ¡Ay, lo siento! ¡Ay, perdóname! En serio, Whisper, perdón. Es difícil creer que hayamos viajado al pasado. Y es muy difícil creer que me hayan usado a mí de trampolín. ¡Nate, mira! ¡Allí arriba! ¡Sí, es el pasado! Este lugar no parece haber cambiado mucho. Todo se ve tan bonito y tranquilo. ¿Qué...? ¿Qué sucede? Fueron espiritados por los maléficos. ¿Y qué son estos maléficos de todos modos? Maléficos con... malos y... ¡No son del pasado! ¡No logras que eso funcione! No importa. Seguro Levinian sabe.
Los maléficos son yokais, pero sus corazones son negros y están repletos de pura maldad. Estaba por decir eso. Cuando los maléficos espiritan humanos, estos se vuelven iracundos y violentos. Y la comunidad es destrozada. Harrisville está lleno de hombres así. Si no solucionamos esto, el pueblo estará condenado. ¡Los maléficos ya están aquí! Yo solo consigo ver al hombre. ¡No! ¡Yo te cubriré! ¡Ráfaga de patitas cruzadas! ¿Otro más? ¡No permitas que te espirite! No te ofendas, pero ese es un consejo bastante obvio. No deberías recibir así a las visitas, en especial a las del futuro. No creo que esté intentando darte la bienvenida. ¡No! ¡Ha sido espiritado! ¡Whisper! Deberíamos huir antes de que sea totalmente malvado. Fue el segundo mejor mayordomo que he tenido. ¡Pero no podemos dejarlo! Bueno, creo que Whisper claramente ya es un caso perdido. Supongo que lo superaré. ¡Aquí están! ¡Los maléficos! ¡Nathaniel! ¿Nathaniel? ¡Ay, regresé! ¿De qué me perdí? ¡Soy yo mismo! ¡El maléfico ya lo abandonó! ¡Maléfico! ¡Aquí vamos! ¡Agallas! Este es mi abuelito. ¿Tú? ¿Yo? Gracias por nada. ¡Atrápala! Es una canica. Es mucho más que una canica. ¡Vaya, los veo! ¡Están por todas partes! ¡Quizás quieran apresurarse! ¡Oye, espérenos! ¡Al niño, danos el palo para machacar! Me sorprende que hayan viajado al pasado para ver a esa peste. Debemos asegurarnos de que no construya el reloj yokai. Debemos informarle a la Dama Muerte que tenemos visitas. Tuvimos bastante suerte. No existe la suerte. ¡Amor! ¡Agallas! ¡Coraje! ¡Soy el amigo del mundo! ¡Defensor de todos! ¡El invencible Máscara Valiente! ¿Máscara Valiente? ¡Es un tonto! Este es mi abuelo. ¿Y quiénes son ustedes? Ah, sí. Yo soy Nate. Y este de aquí es Whisper. Mi título oficial es Mayordomo Yokai Whisper. ¿Qué es un Mayordomo Yokai? Y este gatito es Jibaña. Ellos son mis amigos yokais. ¿Cómo estás? ¿Amigos yokais? Eso es extraño. ¿De dónde vienen ustedes? Nathaniel, te presento a tu nieto, Nathan. ¿En serio? Es extraño, ¿no? ¿Nieto? ¿Cómo puede ser? ¡No me digas que hiciste un viaje en el tiempo! Sí. Él sabe mucho sobre los yokais. Creo que puede hacerte de mucha ayuda. Yo no pedí la ayuda de nadie. Pero... Pensé que estaría feliz de conocerme. Lo siento. No permite que nadie se acerque. ¿Por qué? Te lo diré después, Nate. Te pido que seas paciente con él por ahora. Uh-huh.
estamos? Es el escondite secreto de Nathaniel. Hace todo su trabajo aquí. Quizás fue esa ardilla otra vez. ¡Asombroso! ¿Qué es esto? ¡Qué bien! Pueden irse si no les gusta. Este lugar es privado. No tenemos a dónde ir. Y sin refugio, los maléficos podrían hallarnos. Vaya, abuelo. ¿Tú hiciste todo esto? ¿Me veo como un abuelo? Dime, Nathaniel. Bueno, Nathaniel, estos palos sí que funcionaron contra los maléficos. Sí, pero... Yo aprendí que solo funcionan cuando los cubro con salsa picante. Los maléficos no toleran lo picante. Probablemente tampoco toleren los golpes. ¿El reloj yokai? Y dime, ¿cuándo piensas hacer uno de estos? ¿Y tú cómo sabes eso, Nathan? Bueno, es que yo tenía un reloj yokai. ¿Qué? Eso es cierto, Nathaniel, pero en el futuro el reloj yokai desapareció porque tú no lo has creado. ¿Entonces mi concepto funcionará? ¿Por qué fue que dejaste de trabajar en él? Es un invento muy importante. Si tú terminas el reloj, entonces él podrá invocar a sus amigos yokai y juntos podremos derrotar a los maléficos. ¡Bien, hagámoslo! ¡Puedo ayudar! ¡No me digas qué hacer! De todos modos, los yokais no son tus amigos. Eso no es cierto. Además, ¿Levinian no es tu amigo? Yo no tengo amigos. Por favor, váyanse por la mañana. Hola, Nathaniel. Hey, hola, Lucy. No entiendo qué está pasando. Mucha gente actúa como si estuviera enfadada. Debes ser más cuidadosa, Lucy. Entra antes de que oscurezca. ¿Y entonces por qué estás tú afuera? Me aseguraba de que estuvieses bien. Vamos, te llevaré a casa. Deberías preguntarme sobre mi día. ¿En serio? ¿Por qué? Porque así hablan los adultos entre sí. Pero no somos adultos. Pero lo seremos algún día. Yo no tengo amigos. Sí, no me sorprende, porque es un patán. Él es un patán, pero tú eres un cerdo. Extraño mis barras de chocolate. Aquí tienes un chocolate. Pero es muy pequeño. ¿Tienes 20 más? Nathaniel siempre rechaza a todo el mundo. Pero aún así, muchos yokais quieren ser sus amigos. ¿Qué hay en el bolso? Estos discos contienen los nombres de cada uno de los yokais a los que ha ayudado Nathaniel. Entonces sí puede ser un buen amigo. Nathaniel dice que no necesita tener amigos. Pero si los invocara, lucharían con gusto junto a él contra los maléficos. Pero nunca lo hizo. Ay, mi abuelo es tan terco. Pero gracias a ti hay esperanza. Oye... Respeta mi espacio, amigo. El gran golpe audaz está aquí para ayudar. ¡Vaya arenga! ¡Ya te lo dije! ¡No soy golpe audaz! ¡Hablen! ¿Qué noticias traen? Su Alteza, un viajero del tiempo intenta hacer que ese mocoso cree el reloj yokai. ¿Qué? Esa cosa hará que los humanos y los yokai se unan. ¡Ta, ta, ta! Y eso no sucederá. ¡Jamás!
Esa tiene una hermosa voz hoy. Debemos actuar rápido para deshacernos de ellos de una vez por todas. ¡Ta-ta-ta! Entrena para convertirse en Máscara Valiente. ¿Máscara Valiente? El invencible Máscara Valiente es la historieta más popular de la época. Totalmente retro. Con amor, agallas, coraje y amigos, Máscara Valiente y su compañero Golpe Audaz llevarán el mal a su final. Así que lo imita a él. Y aquí está Golpe Audaz. ¡Oye, Nate! ¿También lees las historietas de Máscara Valiente? No, nunca las había visto antes. Vaya, no sabes nada. Espera, ¿no crees que Nate puede ser tu Golpe Audaz? No, te aseguro que eso no pasará. ¿Y cómo es este Golpe Audaz? Es fuerte, pero también inteligente. Juntos forman un gran equipo. Oh, y mira, Nathaniel, mira esta página. Después de que Valiente lo salvase, Golpe Audaz siempre estuvo a su lado. Gran cosa. Así que sabes leer también. Pero Nathaniel, debes recordar que ayer salvaste la vida de Nathan. ¡Entonces es el destino! ¡A partir de hoy eres mi Golpe Audaz! ¿Qué? Pero yo no quiero. Claramente puedo ver cómo va a funcionar. Ahora los dos son un equipo. ¿Quién te preguntó? Solo piénsalo. Si te haces amigo, quizás logres que él cree el reloj Yokai, ¿entiendes? Sí. De acuerdo, Golpe. ¡Andando! ¡Tere, tere, tere! ¡Tere! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¡No me digas que! ¡Vamos! ¡Tere, tere, tere! ¡Tere! ¡Agallas! Es que necesito tiempo para aprenderlo. ¡Pero no tenemos tiempo! Es su famoso movimiento. Oh, y también necesitarás un disfraz como el suyo. Y unas calzas bonitas. ¡Ah! Pero es que... ¡No! ¡Qué exagerado eres! Recuerda, lo haces por el reloj Yokai. Y mira esto, el disfraz es genial. Todo héroe debe usar uno. ¡Te verás como todo un héroe, guapo! ¿Están seguros? ¿Ya qué? Lo siento mucho, Nathan. ¡Eres mi héroe! ¡Tere, tere, tere! ¡Tere! ¡Agallas! ¡Whisper, voy a golpearte! Tenemos trabajo que hacer. ¡Hora de entrenar! ¿Entrenar? ¡Golpe! ¡Hazlo otra vez! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Y salta! ¡Agallas! ¡Tu turno! Oh, ¡sí! ¡Agallas! Nate es muy malo en esto. ¡Vamos! ¿A dónde? Con práctica podría ser alguien común. ¡Sígueme! ¿Qué? Debería revisar eso. Luego. Toma un descanso. Ya que estamos jugando a ser héroes, ¿podríamos solo simular que corremos? No estoy jugando. ¿Qué? Debo ser valiente. ¿Por qué? Ese es el único modo para poder convertirse en héroe. Nathaniel, tengo una idea. ¿Cuál es? Odio decirlo, pero no creo que ustedes dos puedan vencer a los maléficos sin un poco de ayuda. El gato tiene un buen punto. Creo que deberías pedirle ayuda al más poderoso de todos los yokais. ¿Y ese quién es? El legendario Maestro Nyada.
El maestro Niada es el poderoso más poderoso, el fuerte más fuerte y el maestro más maestril. Sería como el sabio de las historietas de Máscara Valiente. ¿Qué no lees otra cosa? Claramente, el maestro Ñada es tan fuerte como sabio. ¿Realmente sabes sobre él? ¡Claro que sí! Dice que no debes juzgarlo por su tamaño pequeño. ¡Pensé que sabías de él! ¡Claro que sí! Ah, ¿y por qué no tiene una fotografía? Muy pocos han visto al maestro Ñada. Pero escuché que ha sido visto recientemente. ¿En dónde lo vieron? Podría tratarse tan solo de un rumor, pero oí que está en Florida Blanca. ¡Ahí es donde nací yo! ¿Ah? ¡Te mostraré el lugar! Oh, como soy tu abuelo, debería ser yo quien te muestre el lugar. ¡Esto es increíble! ¡Florida Blanca hace 60 años! ¡El viaje en el tiempo me da hambre! ¡Ay, a mí todo me da hambre! Sí, es más grande que Harrisby. Bueno, golpe audaz, ¡vamos! ¡Espera! ¡Ay, qué sucede! ¡Miren eso! ¡Es Dudu! Yo creo que debe ser su abuelo. ¡Wow! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ese grandote se parece a Oso! Creo que es el abuelo de Oso. ¡Ah! ¡Ay, ya basta, Nathan! ¡Ella se parece a Katie! ¡Adivina qué! ¡Es la abuela! Bueno, supongo que todos nos parecemos a nuestros abuelos. ¡Espérame! Bueno, Nate, es hora de hallar al maestro Ñada. Bueno. Podemos usar esto para la búsqueda. ¡Genial! Oye, y dime, ¿dónde hallaste estas canicas? El año pasado estaba pescando y vi una junto al río. La recogí y de pronto oí una voz. ¡Mira en la canica! ¡Mira en la canica! ¡Mira en la canica! ¡Mira! ¡Mira en la canica! Y así conocí a mi primer yokai. Es casi como cuando conocí a Whisper. Es como si hubiese sido escogido para poder ver a los yokais. Es mi deber luchar contra los maléficos. ¡Es hora de Máscara Valiente! ¿Qué hay por allí? ¡Sí! ¡Nathaniel, espera! ¡Mira ese cabello! ¡Olvida el cabello! ¡En marcha! ¡No, no puede ser verdad! ¡Sí! ¡Soy Máscara Valiente! ¡El campeón invencible! ¡Soy el defensor de todos! ¡El mundo es mi amigo! ¡Es Máscara Valiente! ¡Se está moviendo! ¡Es magia! Supongo que nunca ha visto televisión. ¡Y aquí viene Golpe Audaz! ¡Espérame, espérame! ¡Ya voy! ¡Estoy yendo! ¡Se supone que soy yo! ¡Por favor, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirit, tirit, tirit, tirit! ¡Agallas! ¡Sí! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Esta máquina parece de ciencia ficción! ¡Eso fue increíble! ¿Viste cómo se movía Máscara Valiente? ¡Fue lo mejor del mundo! ¡Agallas! 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 Nathaniel, no entiendo por qué te gusta tanto Máscara Valiente. Porque es el héroe que yo debería haber sido. ¿Ah?
Había un niño en la escuela. Era un poco más joven y realmente me admiraba. ¡Ah, vaya! ¡Cada vez lo haces mejor! ¡Gracias! Sabía que algunos de los niños más grandes lo molestaban y le dije que lo protegería, como un hermano mayor. ¡Eso es mío! Eran los peores bravucones del pueblo. Y solo vi lo que le estaban haciendo. Debería haberlo ayudado, pero no lo hice. Porque tuve miedo. Tanto miedo que no me moví. Ese día... Dijiste que me protegerías, pero no hiciste nada. ¡Te odio! Lo lastimaron porque yo fui un cobarde. Unos días después, descubrí a Máscara Valiente. Porque lucha por el mundo, y todo el mundo es su amigo. Desde ahora voy a ser valiente como él. Ya fracasé una vez, pero si me convierto en Máscara Valiente, no volveré a fracasar. No volveré a ser amigo de nadie otra vez, no hasta que sea... lo suficientemente valiente como para protegerlos. Ah, lo entiendo. Quiero ser como Máscara Valiente. Eres como él. ¡Ya tienes un socio! ¿Socio? ¡Es compañero! ¿Qué lugar es bueno para dormir por aquí? Me permito recordarte que tenemos trabajo por hacer. Vinimos aquí para hallar al poderoso maestro Ñada. Él no va a venir a nosotros, así que debemos ir a buscarlo. ¿Entendiste, Nathan? Pero estoy tan cansado. Recuérdame cómo se ve, Whisper. Bien, déjame ver. Es un yokai gato, eso es seguro. También lleva un bastón y viste una bata verde larga. ¿Como esta? No, esto es difícil. Podría estar en cualquier lugar. Y además no sabemos por dónde empezar. Están olvidando algo. Como mayordomo yokai, es mi trabajo saber todo sobre los yokais. Si está en esta ciudad, yo voy a encontrarlo. ¿Quién puso esa cosa ahí? ¿Dónde podría estar un anciano yokai? ¿Es posible? ¡Es el maestro Ñada! Oh, maestro Ñada. ¿Cómo podemos derrotar a los maléficos? El programa de Máscara Valiente mucho me gustó. ¿En serio? ¿También te gusta? ¿A quién las caricaturas no le gustan? ¡Esto es genial! ¡Vamos! ¡Agallas! Es algo decepcionante. Disculpe, señor. ¿Qué hay de los maléficos? Ah, sí. ¿Qué pregunta tiene? Debemos eliminar su maldad del mundo. ¿Ese es su consejo? ¿Nos dice que debemos roncarle a los maléficos? El maestro Ñada es muy sabio. Quizás esté en trance meditando sobre nuestro problema. Lo que en su situación hacer deben. En una emergencia usarla deben. Recuerden, usen la manguera. ¿Usen la manguera? Ya lo entenderán. Cuando más necesiten ayuda, ábranla y verlo podrán. Eso cerca estuvo. ¡Es tan increíble como todos dicen! Recuerden, amigos, que la manguera los acompañe. Vaya, qué cansado. ¡Pobre, está cansado! Aquí dice que el maestro Ñada es el yokai más poderoso, pero también es uno de los más viejos. Así que después de una batalla duerme todo el día. ¿Pero tanto se cansa? Es un verdadero gato. ¡Los hallamos! ¡Oigan, son esas cosas! Su Alteza, hemos encontrado al mocoso del futuro. ¡Sí!
cualquier era me molesta. ¿Qué eres? Soy la Dama Muerte. Soy la líder de... Esperen, soy más que la líder, soy la jefa de... No, la presidenta. No, solo llámenme la reina de los maléficos. ¡Ta, ta, ta! De la calle 6, pero no estará a salvo allí. ¡Nos vemos pronto! ¡Abajo! ¡Te salvaré! ¡Nate, ayúdame! ¡Gibanian! ¡Gibanian! Nathaniel, tienes que crear el reloj Yokai. Escúchame, una vez que tenga el reloj, podré invocar a Gibanian y sacarlo de ahí. Será muy fácil, en serio. ¿Por qué te quedas callado? ¡Di algo! Mira, Nate, no tenemos tiempo. ¿Ah? Mis herramientas están en Harrisville. Para cuando terminemos el reloj, ¿quién sabe qué habrán destrozado los maléficos? Pero yo... Escúchame bien, Nate. Debemos derrotarlos. Y luego podemos salvar a tu amigo. ¡Espera! No puedes luchar contra ellos solo. Necesitas un socio. ¡Aquí vienen! ¡Voy a entretener! ¡Entendido! ¿Otra vez? ¿Por qué nos está siguiendo? ¡Vas a lograr que enloquezca! ¿Es para disculparte? ¡No te perdonaré! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡Ta, ta! Conocen el plan. Así que, ¿para qué perder tiempo convirtiendo a bebés en villanos? O espiritando nerds. O aún peor, haciendo que los animales se vuelvan malos. ¿A quién le importa? A este ritmo, nunca conquistaré la Tierra. ¿Lo entienden? ¡Ta, ta, ta! Me pasó otra vez. Me enfado mucho cuando tengo hambre. ¡Dejen de perder el tiempo! ¡Los humanos están listos para ser conquistados! ¡Puedo ir a destruir! ¡Su Alteza! ¡Que empiecen a hablar! ¡Esos niños y esa nube blanca están en camino! ¿En serio? ¿Vienen a salvarme? ¡Rápido, rápido! ¡No hay chocolate aquí! ¡Y estas mujeres viejas y arrugadas huelen a queso azul! ¡Creo que olemos bien! ¡Su Alteza! Cuando los aplastemos, nunca habrá un reloj yokai. ¡Y los humanos y los yokais nunca se unirán! ¡Y mi malvado plan será más fácil de lograr! ¡No tienen idea lo que se enfrentarán! ¡Nathaniel es débil! Hemos visto cómo actúa cuando debe ser fuerte. El reloj Yokai nunca se creará. ¡Ja, ja, 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 ja!
demonios están viniendo hacia acá y nunca más saldrán. Sí, hoy esos mocosos. Mañana el mundo. ¡Da, da, da! ¿Estás listo? Uh-huh. Con amor, agallas y coraje, derrotaré a la maldad en el mundo. ¡Máscara Valiente está aquí por ustedes! ¡Adiós! ¡Esto sería más fácil si tuviéramos un arma! ¡Silencio! ¡Mira lo que traje! ¡Tómalo! ¡Ah, ok! Bueno, gracias. ¡De acuerdo! ¡Agallas! ¡Ese es mío! ¡Ay, te falta picante! ¡Vaya! ¡Gracias, Whisper! A tu servicio, Nate. ¡Vamos! ¿No vas a agradecernos? ¡Golpe audaz! No hay tiempo para los modales cuando peleas contra el mal. ¿Un mapa? Eso claramente es una trampa. ¡Vamos! ¡Seguiremos esa ruta! ¿Estás loco? ¡Era una trampa! ¡Salto con agallas! ¡Oh! ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Analicé la situación y mi conclusión es cállate y salta! ¡Un momento! ¡Auchi! ¡Rápido! ¡Micosis! ¡No! ¡Y eso duele! ¡Dan, dan, dan! ¡Ya casi llegamos! Falta poco. ¡Jivanian! ¡Nieta, aquí arriba! ¡No te preocupes! ¡Te bajaremos! ¡Estoy salvado! Han traído chocolate. ¡Por aquí! ¡Y yo estoy por aquí! Bienvenidos al final del recorrido. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Dama Muerte! Han venido por Hipponian. ¡Qué conmovedor! ¡Es Jivanian! ¡Es una pena que ninguno saldrá jamás de aquí! ¡Esa es tu opinión! ¡Alto! ¡Aléjense de allí! Solo profesionales con licencia pueden operar la maquinaria pesada. Bueno, es hora de destruirlo. ¡Daniel! Vamos por Jivanian mientras están ocupados con él. ¡Coraje! ¿Dónde está? ¿Ah?
¡No acertaste! ¡No tiene sentido! ¡Andando! ¡Coraje! ¿Qué está pasando? ¡Nunca funcionará! ¡Cada vez que intentes atacarla! Viajamos en el tiempo y vuelves justo allí. ¡Oro, plata, brilla, brilla! ¡Oro, plata, brilla, brilla! ¡No, otra vez! ¡Es divertido verte fracasar! ¡Solo un yokai cobarde usaría dispositivos para vencer a un oponente! ¿Y eso no es un dispositivo? ¿Eh? ¡Soy muy joven para morir otra vez! ¡Eso fue suficiente! ¡Acábenlos! ¡Vamos! ¡Sensible! ¡Oro, plata, brilla, brilla! ¡Oro, plata, brilla, brilla! ¡Coraje! ¡No! ¡Oh! ¡Nathaniel! ¡No! ¡Supongo que sigo yo! ¡Estamos rodeados! Vaya, sí que eres perspicaz. ¿Necesita alguien ayuda? ¡Miren! ¡El maestro Ñada! ¡Que la manguera los acompañe! ¡Oh, vamos! Es una emergencia. Usen la manguera. ¿Qué manguera? No es una manguera. Es una fuerza muy especial llamada la manguera. ¿Entiendes? ¿Manguera? ¿Pero qué es? Lo que sea que hallemos aquí será el arma más brillante y avanzada que exista. Una fuerza invencible de una galaxia bastante lejana. ¡Eso era una tonta manguera! ¡Mis héroes! ¿Sabes qué tenemos que hacer con ella, Nate? La manguera. ¡Ay, ahora eres mi héroe, Nate! ¡Eso fue una absoluta genialidad! ¿Qué otra cosa podría hacer con una manguera? ¡No sabes lo costosos que son estos relojes! ¡Qué irrespetuoso! ¡Levinian! ¡Yo te cubriré! ¡Suficiente! ¡Yo me encargaré de ellos! ¿Eh? ¡Es el héroe! ¡No! ¡El héroe eres tú! ¡Insisto! ¡Pulverízalos ahora! ¡Es hora de la ráfaga de patitas cruzadas! ¡Otra!
otra vez. Todo va a estar bien. Por favor, no te preocupes. Solo necesito un momento. Lo siento mucho. Debería haberte ayudado antes. Supongo que aún soy un cobarde. No soy como Máscara Valiente. Ni siquiera puedo proteger a mis amigos. Eso no es cierto. No soy un héroe. Solo soy un niño que pretende serlo. Pero sí eres un héroe. Eres mi héroe. Piensa en cómo me ayudaste. La verdad es que me salvaste. Luchaste como todo un superhéroe hoy. Con coraje y con agallas. Levinian. Pero los héroes no pueden detenerse hasta ganar la batalla. Así que debes hacerlo. Soy el campeón invencible. Defensor de todos. Nathaniel. Quiero que derrotes a esos maléficos. ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí! Esto te ayudará. ¿Eso es...? Sí. Los nombres de los yokais que salvaste. Todos ellos son tus amigos. Y nosotros los necesitamos. ¡Bueno, es hora de invocarlos! ¡Entendido! ¿Levinian? ¿Whisper? Entretengan a los maléficos. Nathaniel, vamos. ¡Vamos! ¡Qué descorteses! Yo me siento a ver su pequeña escena emotiva y luego se marchan. ¡Atrápenlos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es una mala idea! ¡Seremos solo tú y yo contra el mundo, Whisper! ¡Ay, no! ¡Martillo doble! ¡Por favor, no! ¡Me mareo! Ellos lo olvidaron, yo no. ¿Eh? ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué vinimos aquí arriba? Ya lo verás. ¡Yokais! ¡Llamando a todos los yokais! ¿Te van a oír? Eso espero. Debo proteger a los seres que más quiero. ¡Invoco a todos los yokais! ¡Escúchenme! ¡Debemos derrotar a la horda maléfica, cueste lo que cueste! ¡Vamos, amigos! ¡Nos ayudarán! ¡El momento es ahora! ¡Debemos proteger al pueblo y a todos los que viven aquí! ¡Los necesito a todos aquí! ¡Seamos amigos! Tienen que haber oído. ¡Bello! ¿Los
yokais nos oyeron. ¡Lo hiciste! ¿Qué es esto? ¡El reloj yokai modelo cero! ¡Ah! ¡Mi reloj yokai! ¡Vaya, se siente mucho mejor! ¡Podremos invocar a todos los yokais! ¿Estás hablando en serio? ¿Dónde están todos? ¡Ah, Jibanyan! ¡Vamos! ¿Por qué pensé que esto funcionaría? ¡Me uniré a ti pronto! ¡Ay, buenas noches! ¡Jibanyan! ¡No! ¡No lo resiste! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡Ven aquí, amigo! ¿Puedes apresurarte? ¡Invoco a Jibanyan! ¡Medalla Yoka y haz lo tuyo! ¡Invocación guapo! ¡Encanto! ¡Baila, baila, baila, guapo! ¡Jibanyan! ¡Jibanyan! ¡Nate, me salvaste la vida! ¡Casi me olvido de ti! ¡Creo que quieres decir lo siento, Jibanyan! ¡Ah! ¡Finalmente ambos tienen sus relojes yokai! ¡Es excelente! Esto significa que se ha restaurado la línea normal de tiempo. ¡Increíble! ¡Las medallas yokai originales! Con estas medallas puedes llamar a todos tus amigos yokais. Y algunos de ellos son bastante útiles. ¡Vamos, pruébalo! Invocaré a todos. ¡Aquí, amigo! ¡Poco adjunto hiero! ¡Medalla yokai! ¡Haz lo tuyo! ¿No? ¡Hora de invocar! ¡Aquí, junto hiero! Al fin puedo agradecerte. Me salvaste cuando casi me ahogo en el río. ¡Opti! ¡Y a mí me rescataste cuando quedé atascado en el pozo! ¡Gracias! De nada. ¡Necesitamos más yokais! ¡Medalla, yokai! ¡Haz lo tuyo! ¡Amigos! ¡Trabajemos juntos para detener a Dama Muerte! ¡Vamos! ¡Ya fue suficiente! ¡Ustedes! ¡Llamando a los maléficos! ¿Es suficiente frío para ustedes? Eso creo. ¡Ya! ¡Ya! 5, 6, 7, 8, ¡y patada! 1, 2. ¡Batis! ¡Eso no es radical, hermano! ¡No peleen, sean felices! ¡Felicidad! ¡Estoy teniendo un mal día de cabello! ¡Ni hablo! ¡Golpe robot para ti! ¡Golpe robot para ti! ¡Golpe robot para todos! ¡Ahora me ven! ¡Y ahora me ven! ¡Esto es divertido! ¡Para mí! ¡No para ti!
demasiado ruido para mí. Preferiría jugar al golf. ¿Oh? ¿Qué quieren de mí? Solo soy un perro que habla. Por favor, ayúdame. Bueno. ¡Oh, mis remolinos! ¡Atrás! ¡Mi! ¡Cuenta, cuenta! ¡Míralos luchar! ¡Es increíble! ¡Quiero que aplasten, destruyan, corten y muerdan! Cuando este reloj esté reparado, acabaremos con los yokais. ¡Esos malvados! ¡Solo están empeorando las cosas! ¡Está llegando ayuda! ¡Objetivo a la vista! ¡Hora del bombo! ¡Odio a los gatos! ¡Hola, hermosas! ¿Qué? Quiero decirles que se ven fabulosas. ¡Ataque definitivo de corazones enamorados! ¡Les rompieron el corazón! ¡Buen corte! Aún no terminó. Por un momento pensé que podríamos salir de aquí. ¡Todos van a pagar por esto! ¡Pequeñas criaturas creen que pueden vencerme! ¿Por qué? ¿Por qué es tan malvada? ¡Cotilleja! ¡Hazle hablar! ¡Revela su secreto! Cuenta. Cuando era joven, me arrestaron. Fue por un delito que no cometí. Pasé la mayor parte de mi vida en prisión y no había hecho nada malo. Me dejaron allí para pudrirme injustamente. Los mejores años de mi vida los pasé encerrada en una pequeña celda. Cuando me convertí en yokai, juré que me vengaría del mundo entero. ¡Lamento haber preguntado! ¡Vamos! ¡No! Sucedió porque teníamos a la villana atrapada y tuvo que convertirse en un monstruo por computadora para que la película sea más emocionante. ¡Vamos! ¡Ya casi es el final! ¡Necesitamos a todos! ¡Es inmune a los ataques! ¿Qué hacemos? ¡Eso no tiene sentido! ¡Por desgracia sí lo tiene! ¡Miren esta fotografía de ella! ¡De cerca! ¡La bestia está hecha de un millón de damas muerte! ¡Nate, tenemos que destruirlas a todas! ¡Ah!
¿Cómo podemos derrotar a un millón de enemigos? ¡Puedo eliminar a mí con mis patitas furiosas! ¿Y luego qué hacemos? Yo sé qué hacer. ¡Lo lograste! ¿Cuál es tu plan? Nate, Nathaniel, escuchen. Por favor, recojan el poder de todos sus amigos yokais en sus relojes. ¿Y tú crees que entrará aquí? Eso espero. Y luego, Jibanyan y yo haremos un mega poder. ¿En serio? ¡Rápido! ¡Enseguida! ¡Amigos! ¡Unan sus poderes! ¡Nathaniel! ¡Hazlo ahora! ¡Dame el poder! ¿Estás listo, Nathan? ¡Coraje! ¡Medallas! ¡Ah! ¡Ahora soy Oscuriñan! Bueno, gracias por esa brillante idea. ¡Ah! ¡Es ahora o nunca! ¡Debes detener esa cosa ahora mismo! ¡Llegó la hora, mi Niñan! ¿Estás seguro de esto? ¡Armamento! ¡Te lo ruego! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Vas a lastimar, Nio! ¡Nio! ¡Nio lo lograremos! ¡Mal plan! ¡Cuidado! ¡Tú ten cuidado! ¡Ya es hora de un descanso! ¡No descansaremos hasta ganar! ¿Y si no ganamos? ¡Perder no es una opción! ¿Ahora qué? ¡Es la hora del héroe, amigo! ¡Mio! ¡Tú eres el héroe! ¡Coraje! Vaya, creo que sí se acabó. Me parece que tienes razón. ¡Abuelo, nosotros acabamos de salvar al mundo! ¡Asombroso! ¡Jibanyan, eso fue asombroso! ¡El nuevo ataque fue fantástico! Oye, Nate, Jibanyan no hizo esto él solo, ¿sabes? ¿Cuándo llegaste aquí? Gran trabajo, Nathaniel. ¡Levinian! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo!
¡Mira! ¡Yokais! No saben lo que esto significa para mí. Nate, es una pena que debas regresar tan pronto. Te voy a extrañar. También yo. Ahora sé que los amigos nos rodean. Es extraño que haya tenido que aprenderlo de mi propio nieto, ¿no? También aprendí de ti. Verte a ti y a Levinian me recordó que siempre debo amar a mis amigos. ¡También te amo, Nate! Y a mí me alegra que nuestra amistad sea tan, pero tan fuerte. ¿Qué? ¿Whisper, estabas hablándome? Nunca voy a olvidar que todos los yokai son mis buenos amigos. Abuelo, siempre que lleve conmigo este reloj, recordaré cuando tú y yo luchamos juntos. Toma esto. Quiero que tú lo tengas. Solo tómalo. Será divertido construirlo solo. Haré mi reloj y las medallas. Trill Espejo, ¿estás listo para llevarlos de regreso? ¡Sí, lo estoy! Adiós, Nathan. Me alegra haberte conocido. ¡Vamos! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Fue asombroso! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mi nieto! ¿Qué día? Bueno, necesito un nuevo compañero. Fue genial volver a verte, mamá. Me divertí muchísimo. Gracias otra vez. Nos vemos pronto. Espera. ¿Qué sucede? Lo sabía. ¿Es mi reloj? Recuerdo cuando tu abuelo me dijo que iba a crear algo así. Trabajó todo ese verano. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo, algo especial para mi nieto. Fue como si ya te conociese. Nathaniel era mi mejor amigo en el mundo. Y tú me recuerdas a él. Pero en verdad, me alegra que no seas tan terco como él. Esto es para ti. ¿Una medalla? Esta medalla siempre significó mucho para tu abuelo. ¡Wow! ¡Levinian! ¡Cuidaré muy bien de ella! Y en cuanto a tus amigos, yo caí. ¿Su canica? Espero que ustedes dos cuiden muy bien de mi Nate. ¡Lo haremos! ¿Sabes? Siento como si el abuelo aún estuviera por aquí alrededor. No es probable. Es poco común que un humano se convierta en yokai. ¡Adiós a todos! ¡Te quiero, abuela! ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Agallas! ¡Muevan los brazos! ¡Oiga, soldado! ¿Le gustó la película? ¡Ahora de pie! ¡Es hora de bailar! ¡Toda la energía en el Gera-Gera-Pon! ¡No estamos bien a la fiesta, ¿verdad? ¿Listos? ¡Quiero que sientan el dolor! Con esta canción serás un portachón.
ただただ心温かな声。